buen domingo para todos. Esto es Check-in TV. Estamos en un nuevo programa donde te vamos a llevar de recorrido a la ciudad de Ushuaia. Estuvimos disfrutando de la nieve y del invierno y te trajimos un montón de actividades que se pueden desarrollar en esta época del año. Además, te vamos a mostrar una excelente opción de alojamiento para que tengas en cuenta en tu próximo viaje. ¿Extrañas viajar tanto como nosotros? Tu gran estadía. La nueva forma de reservar. Ahora podés armar tu estadía a la medida, eligiendo hasta el último detalle para tu reserva y en moneda local. Reservar nunca fue tan fácil. Conocenos, tugranestadia.com.ar. Bienvenidos a Ushuaia, mi nombre es Débora, estamos aquí con la agencia Criollos y vamos a visitar la excursión del Parque Nacional Tierra del Fuego. En primera instancia vamos a visitar el Tren del Fin del Mundo, una excursión histórica y turística muy importante. Un tren muy característico en el cual se realiza un recorrido de una hora acompañados de un guía que nos va contando acerca de la historia. Antiguamente aquí existió una colonia penal, una cárcel, y desde esa cárcel los presos de mejor conducta podían acceder al bosque, cortaban los árboles y luego regresaban a Ushuaia para utilizarlos en la calefacción y en la construcción. El Tren del Fin del Mundo revive los últimos 7 kilómetros originales del trayecto inicial, realmente un emblema de nuestra ciudad. Una vez que finaliza el recorrido del tren, el guía nos espera para visitar el lago Ashigami. Ahí llegamos, una parada fotográfica, pueden caminar, tomar unas hermosas fotografías y luego finalizamos la excursión en la Bahía La Pataya, donde ahí es lo más importante, llegar al punto más austral. Ahí se encuentra el famoso cartel de los kilómetros de aquí a Buenos Aires y de aquí a Alaska. Luego podemos realizar un sendero, que es el sendero para poder llegar hacia la Bahía La Pataya. Bahía que su nombre remite a nuestros primeros habitantes, los yámanas. Los yámanas denominaban a este lugar La Pataya, Bahía del Buen Bosque o de la Buena Madera. Es una bahía que forma parte del Canal Beagle. Aquí termina nuestra excursión y luego regresamos hacia la ciudad de Ushuaia. Es un imprescindible este parque nacional porque es la conjugación de todo el bosque, mar, montaña, que hace que sea el atractivo más típico de nuestra ciudad. Bueno, los invitamos a todos a que vengan a visitar esta parte tan importante de nuestra Argentina, el Fin del Mundo, junto con el Parque Nacional Tierra del Fuego y el Tren del Fin del Mundo. Criollos Turismo le da la bienvenida a este rincón de la Argentina. Soy Constante Moreno Preto, por supuesto que les doy la bienvenida a Ushuaia, al Fin del Mundo. Como hijo de inmigrantes siempre y sobre todo de italianos, tenemos el corazón puesto en mostrar lo que es la historia de la familia, la historia de la ciudad, la historia de los pueblos. Tuve la suerte de nacer en Ushuaia y me toca hoy todavía, gracias a Dios, contar la historia de mi querida ciudad. Cuando mis padres llegaron a una ciudad pequeña, obviamente hasta que yo fui adolescente, 18, 20 años más o menos, no tenía más que 10, 11 mil habitantes. En el año 84 nosotros hicimos el Hotel Tolquellén, después hicimos el Hotel Los Nieres y últimamente con mi señora esposa, Lorena, hicimos el Hotel Los Yámanas. En el año 2002 empezamos la construcción. El 3 de noviembre del 2003 fue inaugurado, primero con un ala con 20 habitaciones, y después lo fuimos terminando la construcción y completamos hoy 49 habitaciones. El hotel tiene varias suites, departamentos, tiene un restaurante con cocina internacional. Hace 2 años inauguramos un health club con pileta, gimnasio, hidromasaje y demás. Está enclavado sobre el Canal Beagle, a orillas del Canal Beagle. Todas las habitaciones tienen vista al canal. El hotel también cuenta con servicio de ómnibus, catamaranes y demás, un poco centralizando todo lo que es el servicio para los turistas que nos visitan.
Aquí en Ushuaia se pueden hacer durante todo el año diferentes tipos de excursiones. Obviamente que siempre la excursión típica es la del Parque Nacional, con la visita al trencito del fin del mundo y las navegaciones en el Canal Beagle. Acá se pueden hacer trekking, canoísmo, 4x4, disfrutar de la naturaleza. Hay muchas cosas que no en todas partes del mundo se encuentran. Que la gente que llegue a Ushuaia se haga una escapada para conocer el Hotel Los Llamas, que es un hotel de primera línea y que seguramente lo estamos recibiendo con la calidez de la gente que nos acompaña. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como Check-in TV OK. Mi nombre es Osvaldo Esteves. Estamos en Ushuaia a punto de hacer una excursión que es distinta totalmente a todo lo conocido hasta ahora. Nosotros la venimos haciendo hace 4 años, somos los únicos en Ushuaia que nos dedicamos a este tipo de actividad. La excursión en sí es salir en busca de las castoreras, explicarle a la gente cuál es la problemática de los castores y cómo van modificando el ecosistema. Para eso usamos como excusa el medio de locomoción que es la bicicleta. Se utilizan unas bicicletas especiales que tienen unas cubiertas bien anchas. Se denominan fat bike, tienen clavos en las cubiertas para evitar que se patinen porque vamos por encima del hielo y de nieve. Imagínense que de acá hasta lo más frío de Estados Unidos y Canadá y Alaska, obviamente, no hay manera de hacerla porque nosotros tenemos hielo al nivel del mar. Por la latitud y longitud no necesitamos subir 1000 metros como en otros países para poder llegar a tener nieve o llegar a tener hielo. Este año incorporamos bicicletas fat bike eléctricas que nos permiten hacer más distancias. Para los que no están tan acostumbrados a la bicicleta, hacen menos esfuerzo. Pero por supuesto, los que aman la bicicleta eligen las bicicletas tradicionales en las cuales tienen que pedalear y utilizar su propia fuerza. Somos Ushuaia Extremo, somos una empresa de turismo aventura y hacemos simple lo extremo. Le doy la bienvenida a la cantina de Freddy. Yo soy Freddy, así que estar en mi cantina en Ushuaia. La propuesta de la cantina surgió de tener algo informal, algo descontracturado. Generalmente en las cantinas se come bien, abundante y a un buen precio. Bueno, traté de combinar esas tres cosas para poder tener un buen producto acá en la cantina. La especialidad de la casa es la centolla. De hecho, el 90% de lo que vendemos es centolla. La gente la elige, se la pesamos, se la cocinamos al vapor y se la llevamos a la mesa. Le enseñamos cómo cortar con una tijera y bueno, la gente se va feliz. Después está la natural, combinada con langostino y mejillones, que esa sería la centolla de la cantina, a la provenzal, a la parmesana, en cazuela con arroz. No sé si será la textura, el sabor de la carne. Es muy, muy, muy rico, la gente le encanta. Abrí en el 2001. En el 2003 traigo como novedad poner una pecera sobre la vidriera donde los turistas podían elegir la centolla que querían comer. La propuesta mía era enfocarme a los productos acá de la zona, toda la comida local. La centolla, la merluza negra, marisco, rabas, la trucha. La merluza negra es muy especial también acá porque el agua es muy profunda. Se pesca por debajo de los 800 metros. Bueno, y combinamos la merluza negra con la salsa de la cantina, que sería una salsa de centolla. Después de la centolla entera y la merluza negra a la cantina. Tenemos muchísimos vinos de la Patagonia, igual que la cerveza. Lo vendemos casi todo local. Generalmente muchísimos, muchísimos comensales vuelven. Por la comida o por la atención o por la combinación de las dos cosas. Y eso es lo que más me pone contento a mí, que la pase bien, que se sienta como su casa. La centolla es muy especial, se consigue acá en el Canal Beagle o en el norte, en Alaska. Así que si está acá, tiene que comer la centolla. Y en la cantina de Freddy mejor.
Vengan al fin del mundo, tienen un lugar para comer algo típico acá de la región en la cantina de Freddy. Los esperamos a todos. ¿Qué te parecieron estas imágenes? Estamos seguros que te dieron ganas de estar ahí. Si querés información acerca de estas excursiones, escribinos en nuestras redes en Check-in TV OK. Y allí vamos a contactarte con las empresas que las realizan o bien te vamos a brindar la información que necesitas para que hagas posible ese viaje que tanto estabas esperando. Nos vamos solamente por un ratito y ya volvemos con más paisajes de Argentina. ¿Extrañas viajar tanto como nosotros? Tu gran estadía, la nueva forma de reservar. Ahora podés armar tu estadía a la medida, eligiendo hasta el último detalle para tu reserva y en moneda local. Reservar nunca fue tan fácil. Conocenos, tugranestadia.com.ar.